ahorita vengo. Voy para la esquina. ¿Me das permiso? Bueno. Voy aquí mi toteo para allá. Voy a traer mi toteo, algo. Pues aquí estoy en la esquina, amigo, del mercado municipal de Perico. Y aquí estoy mirando a ver si encuentra doña Angelina allá en su casa. Ahí está la puerta abierta, voy a visitarla. Buenos días. Buenos días. Antonio Juárez y Chico. Voy a pasar para adentro, a ver si encuentro aquí a doña Angelina. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo se siente? A gusto aquí en mi casa. ¿Cómo? No, no es como estar en su casa, uno para el piso. Sí, va, vamos a entrar. Para sentirse tranquilo uno, hijo. ¡Mande! No es como estar en su casa uno para sentirse tranquilo. 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 Aguanta. Y pues está impuesto uno. A mí me gusta mucho estar aquí. Cuando salgo para allá con mi hija, pues también estoy a gusto, pero para estar a gusto no es como en tu casa. Aunque sea lo que sea, pobrecito, como tú quieras, si no hay más de puro café. Hoy te estoy tomando puro café. Y no le daño el café, ¿ya? No. ¿Y esto qué? Es un librito de donde rezo a veces yo. ¿Eh? Y son puras oraciones. Toditito. Para agarrar fuerza en la vida. Para agarrar fuerza en la vida. Eso quiere decir mucho también, ver la Biblia, ver la Biblia, rezar, agarrar el rosario y rezar es muy, muy, muy bien, pues te sientes. Espiritualmente te sientes bien. Sí, me siento bien. ¿Y se pone a ver la naturaleza para qué lado? Mira nomás cómo está ahí. Se mira bonito, ¿verdad? Así es. ¿La sombra de los árboles? Hombre, pero cuando hace frente en Nochebuena, Año Nuevo. Hacemos una llamarada ya, pero ya ves que como hace frío, ¿verdad? Pero se quema la pestaña porque no le quitan del... No, pero con un traguito de ya sabrá de qué. ¿De aguardiente? De aguardiente te... ¿A poco le gusta eso a usted? Sí, sí me gusta. Nomás para quitarse la... Nomás para quitarnos el frío. Pero pone uno... Yo ahí pasamos la Navidad. Nosotros todos caños, mientras Dios nos tenga vida, ahí la pasamos. Se van Julio y mi nuera para allá con su mamá, pero en la madrugada, como quien dice. Pero todo el rato aquí estamos. No, y es que así es la vida. Tiene que enseñarse uno a vivir la vida. Porque si los ponemos a nomás estar pensando, a como, pues, así es. Tiene que aceptar la vida como viene. Como Dios la manda. Si eres católico y tienes fe en Dios nuestro Señor, poco a poco le va dando uno el consuelo. A pesar de todas las pérdidas que ha tenido uno, tiene que ser fuerte. Todas las pérdidas que tiene uno, ya después, no dice sino que no se acuerda, pero ya te sientes. Más o menos ahí la llevas y la llevas y entre más va pasando el tiempo. De un fregazo no se puede, pero con el tiempo. El tiempo es buen amigo. Así es. El tiempo es buen cura amigo. Cura las heridas. Cura las cura y te da fe. No se olvidan los seres queridos. No se olvidan los seres queridos. Que perdió usted, uno pues. Sí, pero ya tengo varios. Ya ves, Renato, el marido. Pues sí, son varios, ¿no? Pues hay que aprender a vivir. Sí, es muy duro. Es muy duro. Pero a como va pasando los días, poco a poquito. Tampoco hay que clavarse uno porque... Es peor. Es peor. Y luego no nos deja uno... será viendo la Biblia uno, ahí te vas dando ahí te vas agarrando. ¿Y qué dice? Ya sabemos que morimos y tenemos que morir cualquier... No sabemos cuándo ni cómo. Sí, se mueren los que recién chiquitos.
que será las que hemos vivido. Pero, ¿son ganancias las que están viviendo entonces nosotros? Son ganancias. Ya una, como yo, que ya traigo 80 y tantos años. 80 y más, como dijo la otra. Ya lo que sale viviendo uno viejo ya es ganancias. Y no hay que clavar. ¿Tiene muchos nietos? Ah, no, son mentiras. Y bisnietos y tataranietos, ya tengo de todo. ¿Y ninguno viene a visitarla? ¿O sí viene? Sí, sí vienen. Pues los de la Nora, los de la Manora, los de Mariela. Todos sí, sí vienen. Pero pues los de Culiacán. Pero ya ves que todos trabajan, hijo. Tienen pues sí, pero hay que venir a ver a la abuela porque... A la abuela. Ya cuando se mueren, están en el velorio, dicen, ay, no vine a ver la abuela. No vine a ver a la viejilla. Cuando se muere, si pueden, algunos no vienen porque no quieren. Porque no quieren, pero yo, gracias a Dios, con mis hijos, todo. Solamente los que están fuera, como Juan Carlos, ese. Pues, allá la van a mirar. Allá me van a ver, ¿verdad? Salúdelos. Pues, que Dios los bendiga y saludes a todos. Que aquí está bien, diga, el que está dando la lucha... De salir este año y aguantar el otro y lo que si viene. Si Dios quiere, los que vienen más. Y ponerlos unas cuantas, ya sabrán. ¿No les gusta Cabo? Unas cuantas ultra ahí nomás. ¿Ultra? Claro, es la que me gusta. ¿Es que no hay cruda con esa? No. Bueno, ¿será que ya...? No, tampoco, no. Y se pasó uno, ¿verdad? No. ¿Cómo va a matar el tiempo? ¿Y el cigarrito, no? Sí, sí me lo he hecho, pero... Mira lo largo para que no le haga mucho daño. No. Es que... sí me lo he hecho, pero vicio, no. No, es como, no. Como que combina la cerveza. Sí, con que el... combina y... Porque como ahorita ya no, apenas un convivio. Pero nomás por echármelo, no. ¿Ahí no tomo coca? Sí, esa que no nos haga falta. Tú sabes bien que esa es la que lo hace. No toman agua, pero toman coca. Ahorita estoy tomando café, pero sí tomo coca y... Ya voy con tu suegra, ya ves, Luisito, ahí no hace falta la coca. Ahí con tu suegra no hace falta la coca. No, pues también están jodidos los riñones también. Ah. Oiga, ¿dónde? Saluda a todos porque ya me voy. Pues que Dios los ayude y que Dios los bendiga. Y adelante, porque ya el año se nos va y que Dios nos dé vida para seguir con el otro. Aquí viene a visitar a los viejitos. Hay que ir a visitar a los viejitos, a los amigos, a todos los... La familia, y que Dios los bendiga y que pasen una feliz Navidad, porque ya está acabando el año. Ya. Tenemos que salir adelante. No, pues. Feliz año. Bye. Cuídese. Ándale igual. Bye. Se van a reír del fotógrafo junto con la sobrina, con la abuela. ¿Familia qué? ¿Familia qué? Familia Juárez, Peiro. Familia Juárez, Peiro, un saludo para todos. Ahí. De parte de la Angelina. La Angelina de Pericos. De Pericos. De Toño Juárez, que rela. ¿Ya sabe dónde vive la gente? ¿Ya sabe dónde vive la gente? Y a la abuelita del que me está tomando el video. Ándale pues. Ándale pues, mijo. Hace rato que me estaba diciendo y no venía. Y pues ya ves que uno también tiene el negocio, ¿qué hacer? Y ya ves que no se acaba, ¿eh? No, pues. Ándale. Que pase bien, viejo. Ahí después me lo enseña. Hey.